encontramos en la última etapa de implementación de la Guardia Nacional, que es la política pública que el gobierno de la República ha construido a efecto de enfrentar la ola de violencia que literalmente satura todo el país. Creo que este esfuerzo gubernamental, que ha tenido el respaldo de las fuerzas políticas de oposición en su conjunto, amerita que los ciudadanos le apostemos a ella. ¿Y cómo le podemos apostar a ella? Primero, esperando resultados en un mediano y largo plazo. No serán inmediatos estos resultados. Pero segundo, contribuyendo con nuestra denuncia pública, con nuestra participación en los distintos espacios sociales en los cuales tengamos presencia, para hacer presente este apoyo a una encomienda que el presidente ha designado para militares en retiro. Creo que la fuerza que la formación castrense le ha dado a estos individuos y mujeres con las cuales se conforma el liderazgo de la Guardia Nacional será determinante para poder enfrentar a la delincuencia organizada. Apostemos a la Guardia Nacional, creo que es la mejor opción que tenemos en este momento. ¿O no le parece a usted? Alberto Pérez Blas le saluda.